Tengo un arma ideal para cada situación. Tengo unos minutillos para ojear. Un arma para cada. Cuidado con esa cosa. Daisy. Tengo buenas ofertas. Ya verás lo que hay. Pues voy a echar un vistazo. La verdad, hay un poco de todo.
Tengo tu traje, Kent. Y unas cosas que quizá te interesen. Ahí está. Es tan bonito como en los carteles. El traje de mortaja plateada. ¿Y recuerdos también? Eres de lo que no hay. Junto con mi arma ya está todo listo. Aquí tienes. Después de todos estos años, Mortaja Plateada va a renacer. Pero hay un problema. Mortaja Plateada no es lo mío. Yo podría ser Red Reinhardt o su mayordomo, Jarvie Blake. Pero Mortaja Plateada es fuerte, capaz. ¿Qué va a pasar con el traje? Creo que sé quién debería ponérselo. ¿Te atreverías a ser Mortaja Plateada? Ya tienes una historia sobre tu origen y todo, con lo de la criocámara y demás. Si acepto esto, me vendría bien un pequeño extra. Si sirve para convencerte, vale. Quizá consiga encontrar un par de cosas. Parece que voy a ser Mortaja Plateada. El traje y el arma son tuyos. Tú patrullas las calles de Good Neighbor y yo te iré avisando de los delitos a través de mi emisora. Aquí tienes unas tarjetas de visita. Creo. Cuando impartas justicia, recuerda dejar una. Así todos sabrán que Mortaja Plateada ha vuelto. ¡A luchar contra el crimen!
¿Es un traje de mortaja plateada? No es cosa mía, pero... ¿No es un programa para niños? ¿Sí? ¿Eh?